Soy el doctor Pedro Gutiérrez Castrellón. Algunos de ustedes ya me conocen. Soy médico pediatra, tengo doctorado en ciencias médicas y en primer lugar quiero agradecer a Nestlé Nutrition Institute por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y compartir un tema verdaderamente apasionante, que es el de microbiota y su impacto en la salud del lactante y cuál puede ser el papel de los probióticos dentro del concepto de salud y de enfermedad. Dentro de la agenda vamos a hablar un poco de cuál es la importancia que reconozcamos esta colonización temprana de microbiota prácticamente desde el momento del nacimiento y cómo inclusive en este momento existe un conjunto de teorías que nos hablan de las etapas muy tempranas, inclusive antes del momento del parto, de la colonización. Como todos sabemos, la importancia de la leche humana, y vamos a hablar también de una manera muy breve acerca de la importancia de la microbiota en la leche humana. Vamos a puntualizar y vamos a conectar con dos elementos fundamentales para irnos desde la parte de investigación básica a la investigación clínica y los mensajes clínicos, hablando del concepto de eje cerebro-intestino-microbioma, que está tan de boga y que explica mucho no solo del concepto de trastornos digestivos funcionales, sino inclusive todo este impactante y apasionante avenida de las neurociencias. Y concomitantemente con ello vamos a hablar de lo que es el papel de los probióticos y la inmunidad. Vamos a centrarnos posteriormente en la tercera parte de la charla, en el impacto del lactobacilo reuteri y la salud digestiva, con énfasis en los trastornos digestivos funcionales del lactante. Y vamos a finalizar y vamos a redondear nuestro mensaje con el impacto de Bifidobacterium o B. lactis y su impacto en la inmunidad y en la prevención de las infecciones respiratorias. En primer lugar, les quiero declarar mis potenciales conflictos de intereses. Ustedes los están viendo en la pantalla. Y quisiera empezar de una manera muy importante, puntualizando que desde hace ya unos buenos años, el concepto de microbiota, el concepto de probióticos, el concepto de prebióticos, ha venido representando un cambio radical de paradigma en el concepto de salud y de enfermedad. Todavía hace algunos años, en 2005, 2006, para no irnos tan atrás, hablábamos de este famoso momento del nacimiento y cómo en ese preciso instante el bebé establecía el primer contacto con todos los diferentes microorganismos a través del canal del parto. Fíjense en esta diapositiva, que es una diapositiva publicada muy recientemente, hace un par de meses, en la revista Italian Journal of Pediatrics, y que para fines prácticos resume lo que hemos venido platicando en los últimos tiempos, donde prácticamente en el continuo de la vida, en estas ventanas de oportunidad, desde antes del embarazo, durante el embarazo, durante el momento del nacimiento, en los primeros momentos de la alimentación, ya sea con leche humana o algunas alternativas de alimentación, y así sucesivamente, prácticamente el ser humano se encuentra en comunicación continua con los diferentes trillones de microorganismos que están en tubo digestivo, que están en la vía urinaria, que están en la vía respiratoria y que cada vez más los entendemos y los comprendemos como una parte importante del concepto de salud y de enfermedad. Mucho se ha dicho, mucho se ha discutido e inclusive todavía estamos en una gran controversia en qué momento realmente inicia el contacto de la microbiota con el ser humano. Y para no hacer un recuento muy largo, si ustedes se fijan en esta publicación, que es el producto de todo un camino que la doctora Kersti Agar y su grupo de colaboradores han venido desarrollando, en estas diferentes microfotografías bellísimas, empezando de la parte superior izquierda y moviéndonos hacia la derecha en la parte superior de la diapositiva, fíjense que aunque hablemos del lado materno de la placenta, primera microfotografía de inmunofluorescencia, y luego nos vamos a la segunda microfotografía donde está el lado fetal de la placenta, y así sucesivamente nos vamos moviendo hasta llegar a las vellosidades coriónicas en el lado fetal,
Fíjense cómo todos estos puntitos verdes fosforescentes nos hablan del contacto temprano que tiene el bebé, prácticamente desde las etapas mismas donde empieza el desarrollo placentario, en relación con lo que es el contacto con la microbiota. Mucho se ha discutido que si contaminación, que si quitoma, que si es la contaminación de los kits que nosotros utilizamos para hacer las diferentes investigaciones. Pero la verdad, y como se señala en la parte superior derecha e izquierda de la diapositiva, fíjense cómo en el primer recuadro superior izquierdo se encuentra lo que ocurriera si no hubiera contaminación, a diferencia del segundo cuadrito que está inmediatamente a un lado a la derecha, donde prácticamente se ve lo que pudiera ocurrir cuando se trata de muestras contaminadas. Evidencias como esta del doctor Sferovic y su grupo de colaboradores de noviembre del 2019 nos ponen la pauta de la importancia que tiene prácticamente a lo largo de todo el embarazo, en los primeros 1,000 días de vida o 1,500 días de vida, esta estrecha comunicación que tienen los diferentes microorganismos, no solo bacterias, sino hongos, virus, bacteriófagos, con el bebé en formación, posteriormente con el recién nacido, y cómo en ese sentido tan importante, cada vez más vamos entendiendo estas grandes diferencias que de pronto establecen la diferencia entre salud y enfermedad. Relativamente muy reciente, y cito nuevamente esta publicación de Italian Journal of Pediatrics, fíjense cómo hay una clara diferenciación entre lo que es la microbiota de un bebé que nace por vía vaginal versus un bebé que nace por vía cesárea. Ustedes lo están viendo en el primer gran conjunto de información, en el extremo izquierdo de la diapositiva. Estos gráficos de caja y bigotes empiezan yendo de izquierda a derecha, primero los bebés que están nacidos por vía vaginal y luego inmediatamente su contraparte, la segunda gráfica, los que están nacidos por cesárea. Entonces fíjense ustedes cómo cuando hablamos de bacteroidetes o cuando hablamos de firmicutes, a poner un ejemplo, vean ustedes esta gran diferencia que existe en la microbiota de un bebé nacido por vía vaginal versus un bebé nacido por vía cesárea. E inclusive cuando nosotros inclusive hacemos esta diferenciación y hablamos no solo de la vía de nacimiento, sino la forma de alimentación, fíjense cómo, y nuevamente partiendo de la izquierda hacia la derecha, el primer gráfico de caja y bigote son los bebés que están alimentados con leche humana, y el gráfico que le sigue inmediatamente en sentido adyacente son los chiquitos que están alimentados con fórmula infantil. Y vean ustedes esta gran diferencia que existe en los diferentes componentes del microbioma. De esa manera, cuando nosotros queremos precisamente establecer la relación entre el concepto de salud y de enfermedad, es muy importante, y este es el segundo mensaje muy importante de esta noche, que no solo tengamos en cuenta el papel de la microbiota en relación con las diferentes etapas de la vida, sino con la forma y la manera que los bebés pueden ser alimentados. Estudios adicionales, como el que está aquí citado, muy recientemente publicado en febrero de este año, del doctor Dean Leichi y su grupo de colaboradores, fíjense que viene y revoluciona el concepto de microbiota que ya habíamos venido aprendiendo y que de una u otra manera, a lo largo de las diferentes comunicaciones que hemos tenido con ustedes, hemos empezado a hablar no solo de bacterioma, hemos empezado a hablar no solo de viroma o del papel de los bacteriófagos. Entonces fíjense ustedes cómo lo que aquí estamos graficando es el perfil de micoma que tiene una leche temprana o una leche transitoria, y lo que puede tener del perfil completamente diferente. Fíjense ustedes los diferentes colores, donde predomina de manera muy importante el color naranja en la primera diapositiva, y cómo en la segunda parte de la diapositiva predomina el color azul y el color amarillo, y que de una u otra manera representan este cambio dinámico que la leche va teniendo ahora, ya no solo en oligosacáridos de leche humana, ya no solo en bacterioma,
sino inclusive en mi coma, y que inclusive cuando nosotros nos vamos y hacemos una diferenciación muy importante, y nuevamente moviéndonos del extremo izquierdo al extremo derecho, fíjense cómo no es lo mismo un bebé que está nacido por vía vaginal, que son las dos gráficas en el extremo izquierdo de la diapositiva, a diferencia de lo que ocurre cuando el bebé ha nacido por vía cesárea, o inclusive lo que ocurre en los siguientes gráficos de pastel, los gráficos de la parte media, los chiquitos que son pretérmino, los chiquitos que son pequeños para la edad gestacional, o los chiquitos que son grandes para la edad gestacional. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí empieza un correlato clínico para clínico a través de investigación traslacional muy importante, donde nos estamos dando cuenta cómo estos perfiles diferenciados, ya no solo de bacterias, ya no solo de virus, ya no solo de bacteriófagos, sino inclusive de hongos presentes dentro del micoma de la leche humana, pueden empezarse a relacionar de manera muy importante con el concepto de salud y de enfermedad. De tal manera que si nosotros ponemos, y como lo señala este gráfico de la publicación de Current Development Nutrition, en la parte central, en color naranja, la leche humana, ven ustedes cómo hacia ambos extremos, tanto a la izquierda como a la derecha, en color azul y en color verde, todos los factores en color azul que pueden modificar las características del microbioma de la leche humana, y luego hacia la derecha, cómo dependiendo de la composición del microbioma de la leche humana, esto puede modular o puede modificar el concepto en color verde de salud y enfermedad del recién nacido. Esto verdaderamente viene y establece todo un cambio de paradigma, donde decíamos hace un par de años que la leche materna no solo nutre, no solo programa, sino que trasplanta, y empezamos cada vez más a entender este concepto de por qué los bebés que son alimentados con leche humana o con alternativas de la leche humana con una suficiente calidad biológica pueden establecer una diferencia temprana en este concepto de programación metabólica temprana. De esa manera, es muy importante que nosotros empecemos a entender y empecemos a concatenar todos estos cambios de microbioma y cuáles pueden ser las opciones terapéuticas que podemos tener para ayudar a estos pequeños pacientes. El siguiente concepto que yo quisiera compartir con ustedes esta noche es el concepto del eje cerebro-intestino-microbioma, y que como ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, que es de una publicación relativamente vieja, de 2017 en Nature Immunology, vean ustedes esta relación entre lo que son las neuronas centrales y las neuronas periféricas, la comunicación que existe entre las neuronas centrales y periféricas a través de los diferentes neuromediadores, y cómo el diferente perfil de microbiota a nivel intestinal puede establecer precisamente una diferencia con una expresión río arriba o río abajo de estos mediadores, que pueden establecer una mucho mejor o mucho menor comunicación entre estos sistemas neuronales, y que se ha correlacionado de manera muy importante no solo con los trastornos del eje cerebro-intestino-microbioma por un lado, sino que inclusive cada vez más en el concepto de neurociencias, en el concepto de neurodesarrollo, vamos entendiendo perfectamente cómo hay una estrecha relación entre microbiota, entre microbioma, entre expresión de neuromediadores y esta conexión del eje cerebro-intestino-microbioma. Pero no solo eso es importante, porque nos quedaríamos muy limitados si nosotros tratáramos de correlacionar exclusivamente el concepto de microbioma hacia únicamente el concepto de eje cerebro-intestino-microbioma, sino que, como ustedes lo pueden ver en la siguiente diapositiva, cada vez más el concepto de la relación entre microbiota, probióticos e inmunidad empieza a desarrollarse de una manera súper importante. Los quiero centrar, para fines de lo que pretendemos darles de mensaje esta noche, en el gráfico de la extrema izquierda,
Y fíjense ustedes cómo el gráfico de la extrema izquierda lo que señala es todo un panel de enterocitos. Pero los quiero centrar a manera solo de ejemplo en esa pequeña estructura en la caricatura que es la célula globosa que está pintada ahí de color azul. Y fíjense cómo cada vez más entendemos que no solo es la relación de la microbiota o un tipo particular de probióticos y su potencial interacción con la célula dendrítica, sino que inclusive cada vez más vamos entendiendo cuáles son los diferentes mecanismos de cómo esto puede tener una relación muy importante. En ese sentido, y tratando de dejar un poquito de lado el concepto de inmunidad, el concepto de eje cerebro-intestino-microbioma, y que no nos vamos a meter muy de lleno a muchos otros mecanismos de acción, como puede ser los probióticos y el desarrollo de microfilm, como lo estamos viendo en esta diapositiva, o algo verdaderamente apasionante que se ha venido publicando en los últimos años y que lo pueden ver en la parte central, en el gráfico B y en el gráfico E, de cómo los probióticos, algunos de ellos, forman microvesículas que generan movimiento remoto y pueden llegar a sitios distantes, no solo del tubo digestivo, para ejercer su acción. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la microfotografía, esta es una microfotografía electrónica de barrido donde se ven estas microvesículas. El interior de cada una de esas microvesículas puede tener, por ejemplo, reuterina, y esa reuterina impactar de manera importante en sitios distantes. De esa manera, cuando nosotros nos queremos mover a la parte clínica, a la parte aplicada, yo quisiera esta noche tener de ejemplo dos probióticos que son dos de los probióticos con mayor evidencia disponible. No son los únicos, pero para fines del mensaje de esta noche quisiera ponerlos a su consideración. Y el primero de ellos es el anteriormente denominado Lactobacillus reuteri, y que de acuerdo a esta publicación que ustedes están viendo que acaba de salir hace un par de días con una nueva clasificación taxonómica de todos los lactobacilos, ahora el anteriormente llamado Lactobacillus reuteri ahora se denomina Limosil Lactobacillus reuteri. Y Limosil Lactobacillus reuteri yo quisiera platicárselos esta noche en el terreno del impacto de la salud digestiva. Como hemos venido platicando en los minutos previos, en esta publicación de Judith y su grupo de colaboradores en 2018, se hace un análisis muy importante de cómo existe un cambio totalmente de perfil de microbiota en los sujetos que tienden a sufrir trastornos gastrointestinales funcionales, aquí por ejemplo el cólico infantil. Entonces ustedes vean en la parte superior de la diapositiva el perfil de abundancia de microbiota en color azul versus lo que ocurre con el grupo de chiquitos que tienen cólico infantil, donde la abundancia de microbioma en color rojo se encuentra muy reducido, pero también inclusive en la parte de abajo, como lo hemos venido señalando en este famoso cambio del paradigma de disbiosis, no solo es las alteraciones de abundancia, no solo son las alteraciones de la diversidad, sino inclusive el cambio en la complejidad que esto puede tener. En ese sentido, desde el punto de vista clínico, vean ustedes desde el punto de vista de algunos ensayos clínicos, cómo prácticamente podemos citar en 2007 y en 2010 las publicaciones de Francesco Savino y su grupo de colaboradores. En el extremo superior izquierdo de la diapositiva pueden ustedes ver el primero de los estudios donde Francesco demuestra que la administración del Lactobacillus reuteri contrastado con simeticona reduce de manera significativa la duración del llanto en los chiquitos con cólico infantil. A un lado, y en una segunda publicación en el año 2010, pueden ustedes ver la segunda publicación de Francesco Savino, donde se puede demostrar ahora en este segundo ensayo, y ahora comparado no con simeticona, sino contra placebo, cómo también se demuestra este impacto en la reducción de la duración significativa del llanto a lo largo del estudio. Publicaciones como estas han ido permitiendo que a lo largo de los años nos hayamos ido moviendo
Y algunos años después, en 2013, la doctora Hanna Zayeska en Poland University publica uno de los más importantes ensayos clínicos, donde muy parecido a lo que Sabino nos había señalado previamente, ella demuestra en chiquitos con cólico que cuando se administra Limosil Lactobacillus Reuteri DSM-17938 en dosis de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias, de manera muy parecida a las evidencias previas, demuestra también la reducción significativa del llanto. Así, a lo largo de los años, en 2015, en 2016 y así sucesivamente, se fueron generando un conjunto de evidencias adicionales que cuando nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de años de colocarlas en una revisión sistemática con metaanálisis, demostramos, y ustedes lo pueden ver en la parte central de este metaanálisis, en el rombo que está en la parte inferior de la parte central, cómo se demuestra que teniendo en cuenta todas las publicaciones con su diferente valor de impacto, al final del día, tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista estadístico, se demuestra un impacto significativo. Sin embargo, a lo largo de los años y posteriormente a esa publicación, surgieron algunas dudas acerca de, primero que nada, de si era lo mismo en niños alimentados con pecho materno o en niños alimentados con fórmula infantil. Y al final del día, muy recientemente, hace un año y medio, la doctora Valerie Song y su grupo de colaboradores publicaron en Pediatrics este IPD metaanálisis, donde se demuestra de manera fehaciente que en chiquitos amamantados o alimentados con leche humana existe un impacto verdaderamente importante tanto a los 7 días como a los 14 días como a los 21 días de cuando se administra Limosil Lactobacillus Reuteri, se reduce de manera muy importante la duración del llanto en estos pequeñitos con cólico infantil, y que el número necesario a tratar, como ustedes lo pueden ver ahí, es alrededor de 3.7. Yo quisiera prácticamente terminar hablándoles de Limosil Lactobacillus Reuteri para dejar un par de minutos y hablarles un poco de Bifidobacterium infantis o Bifidobacterium lactis, señalando esta última publicación que pertenece a mi grupo de trabajo y donde de manera muy importante nosotros no solo estamos comparando el probiótico Limosil Lactobacillus Reuteri contra placebo o contra simeticona, sino de lo que se trata es de un network metaanálisis donde hemos puesto en comparación todas las potenciales intervenciones terapéuticas que se han utilizado y que, como ustedes lo pueden ver en este gráfico que se denomina gráfico SUCRA, en la parte superior derecha de la diapositiva, que es donde están las mejores intervenciones con la mejor calidad metodológica y el mejor impacto matemático. Fíjense ustedes cómo Lactobacillus Reuteri o LISO, Lactobacillus Reuteri DSM-17938, en este momento es el probiótico con la mejor evidencia disponible relacionado con el impacto positivo en el cólico. Limosil Lactobacillus Reuteri no solo funciona para cólico, sino que también funciona para otros trastornos digestivos funcionales. Y pueden ustedes ver, por ejemplo, aquí el impacto que publicó Flavia Indrio en 2008 en chicos con regurgitación, o bien, por ejemplo, en 2011, una segunda publicación también de Flavia Indrio, y que cuando nosotros lo queremos llevar al análisis conjunto de la evidencia, esto también fue ensamblado por mi grupo de trabajo, fíjense que si bien con algo de heterogeneidad, como pueden ver el valor de I cuadrada, se demuestra en los tres estudios de Flavia de 2008, de 2011 y de 2014, que puestos en conjunto, como lo marca ese pequeño diamante que está en la parte baja de la diapositiva, no solo para cólicos, sino también para regurgitación, Limosil Lactobacillus Reuteri puede ser importante. En el otro lado, en el otro extremo de la moneda, y prácticamente este es el último mensaje, Bifidobacterium lactis puede ser muy importante, ahora no en el terreno de confort digestivo, sino en el terreno de la inmunidad.
Y en ese sentido, vean ustedes cómo prácticamente desde hace 14, 15 años, las publicaciones ya nos hablaban del impacto de B. lactis en relación con los cambios importantes de microbiota. Fíjense ustedes en el extremo derecho de la diapositiva cómo prácticamente se demuestra en un grupo de niños pequeñitos que fueron alimentados a través de fórmula infantil enriquecida con B. lactis, cómo las diferencias en Bifidobacterium son muy importantes y que esto se ha venido repitiendo a lo largo de los años. La primera publicación de 2006, han venido otras publicaciones que por lo obvio del tiempo no voy a señalar cada una de ellas, pero fíjense ustedes dos de las más recientes, una de 2016, de Humberto Simoni y su grupo de colaboradores, donde se demuestra de manera particular de que cuando administramos en pequeñitos B. lactis, el perfil de bifidobacterias que está en el extremo izquierdo de la diapositiva se modula de manera muy importante, pero también en el extremo derecho no solo el perfil de bifidobacterias, sino de lactobacilos. O en esta última publicación de hace un par de meses del doctor Cheng Chi, en European Journal of Nutrition, donde en el extremo derecho lo que estamos demostrando, por un lado, es el cambio de Bifidobacterium, este color medio color cafecito claro, y en el extremo izquierdo, a través de los diferentes índices que me piden abundancia, diversidad, como es el índice de Chao, el índice de Simpson, el índice de Shannon, se demuestra perfectamente, si ustedes comparan la caja de color rojo, que son los chicos alimentados con B. lactis versus el control, cómo existe un cambio significativo. Estos cambios significativos en la microbiota es obvio que tienen impactos a nivel de la inmunidad, que es lo que les pretendo demostrar en el siguiente par de diapositivas, pero lo más importante para nosotros como clínicos es ver en la esfera clínica cuál es el impacto. Fíjense ustedes en esta primera publicación ya en el área de inmunidad. Y vean ustedes en el extremo derecho cómo se demuestra que primero que nada, cuando nosotros administramos B. lactis se modula el nivel de bifidobacterias, eso es lo que se señala en el extremo izquierdo, pero fíjense concomitantemente con ello cómo se empieza a observar que si nosotros comparamos los chicos que están recibiendo antibiótico con los que no lo están recibiendo, el impacto es aún más importante. Desde el punto de vista de inmunidad, y en esta segunda publicación de Samuel Rautava y su grupo de colaboradores del año 2006, se observa cómo en el extremo izquierdo se modula la producción de inmunoglobulina A específica, mientras que en el otro lado, a nivel de inmunidad humoral, lo que son las fracciones solubles de CD14 también se modulan de manera muy importante. Y así sucesivamente nos podríamos quedar, digo, no es el objetivo de esta noche, hablando de la parte de inmunidad, pero fíjense ustedes aquí una segunda publicación de 2008 en Pediatric Research, donde nuevamente se observa este cambio en el perfil de inmunidad humoral. Y en 2012 hay una publicación que a mí me gustó mucho de Journal Pediatric Enteral Nutrition, donde, como ustedes lo pueden ver, aquí no solo es hablar de la inmunidad y de inmunoglobulina A secretora a nivel general, sino que ya estamos hablando de algo que es muy importante para nosotros como pediatras, que es el incremento de la producción de anticuerpos post-vacunales, como es el gráfico que les estamos mostrando en el extremo derecho de la diapositiva. De esa forma, y para culminar, ahora quisiera trasladarles toda la evidencia preclínica de B. lactis al terreno de la importancia clínica. Y el primero de los estudios que quiero compartir con ustedes es este estudio del doctor Svi Weissman y su grupo de colaboradores en Pediatrics en el año 2005, donde el doctor Weissman ensambla un ensayo clínico para comparar, por un lado, Limosil lactobacillus reuteri de SM 17938, por otro lado, B. lactis BB12 y grupo placebo. Y entonces ustedes fíjense cómo cuando se compara, cómo reduce el riesgo de infecciones y sobre todo de cuadros gastrointestinales, que es la parte media del gráfico, pero también con algo de impacto en relación con la reducción de los problemas respiratorios. Algunos años más adelante, 4 o 5 años más adelante, en 2009, el mismo doctor Samuel Rautava, que citábamos hace un momento, publica un segundo ensayo clínico donde demuestra
que la administración de este tipo de probióticos no solo me reduce de manera global las infecciones respiratorias, sino que de manera muy particular cuando nos vamos a los casos de otitis media aguda, también se reducen de manera muy eficiente. O por ejemplo, en esta tercera evidencia publicada hace un par de años, en 2011 por el doctor Taipal y su grupo de colaboradores, fíjense también cómo se demuestra que hay una reducción importante en los casos de otitis media aguda por un lado y en los casos de infecciones respiratorias globales. De esa manera nos hemos venido moviendo en el terreno tanto de la parte de inmunidad humoral, de inmunidad celular, de reducción del riesgo de infecciones. Y muy recientemente, hace un par de años, hace tres años y medio, en 2016, el mismo doctor Taipal, que primero nos publica lo que es la experiencia en los niños pequeñitos, que hasta los 8 meses más o menos de vida, hace un seguimiento en la cohorte hasta los 2 años de vida y nos vuelve a demostrar cómo en estos pequeñitos, y ustedes lo pueden observar, si suman todos los episodios globales de infección de vías respiratorias, prácticamente hay una reducción del riesgo relativo con un RR de aproximadamente 0.47, con un número necesario a tratar de 4 a 5 pacientes para que en al menos uno B. lactis pueda tener un impacto significativo. Yo quisiera con esto prácticamente terminar y someter a su consideración cómo en los últimos años, muy parecido a como lo hicimos con cólico infantil, nosotros tomamos muy recientemente la doctora Silvia Cruchet, el doctor Svi Weissman y su servidor, todas las evidencias que se han venido publicando acerca de cuál es la utilidad de probióticos para mejorar la inmunidad y por lo tanto reducir el riesgo de infecciones. Este es un segundo network meta-análisis y que al final del día ustedes pueden ver cuando se evalúa la calidad de la evidencia, donde prácticamente el 90% de los artículos que fueron incorporados en esta publicación tienen de muy buena a buena calidad de la evidencia, y que al final del día nuevamente les presento un gráfico SUCRA. Ahora los quiero centrar en el extremo superior izquierdo de la diapositiva, donde ustedes pueden ver una equivalencia terapéutica muy importante entre Limosil, Lactobacillus reuteri en color amarillito, entre Lactobacillus rhamnosus GG en color azul en la parte superior izquierda, y en color verde B. lactis y sobre todo la cepa BB12, como equivalentes terapéuticos con la mejor evidencia disponible para, desde el punto de vista de inmunidad, reducir de manera importante el riesgo de infecciones respiratorias. Yo me quisiera despedir antes sin agradecerles a ustedes la atención que nos han brindado y no concluir, porque cuando uno termina concluyendo significa que ya todo acabó. Y en realidad el concepto de probióticos y microbiota en la salud del ser humano apenas está empezando. Y darles 4 mensajes fundamentales, pero no para que se los lleven a casa, sino para que se los lleven a donde ustedes toman sus decisiones clínicas. Microbiota, microbioma y el contacto del ser humano con ellos empieza desde las etapas bien tempranas de la vida. Es muy importante entender cómo los diferentes perfiles de microbiota empiezan a hacer cambios en todo lo que son los sistemas corporales, donde la leche humana y su microbioma de manera muy particular se pueden ver alterados de manera hacia arriba, río arriba o hacia río abajo. Es muy importante analizar de manera muy contundente y con rigor científico las evidencias que tenemos disponibles, y hoy por hoy se demuestra que Limosil, Lactobacillus reuteri DSM-17938 es una de las cepas probióticas mucho mejor estudiadas que impacta el concepto de salud digestiva. Y por el otro lado, B. lactis y sobre todo su cepa BB12 impacta significativamente en la inmunidad y reduce de manera importante las infecciones en los niños pequeños, particularmente las infecciones respiratorias. Bien, me comentan que antes de despedirnos hay unas preguntas de la audiencia. Voy a empezar leyendo algunas de ellas que parecen ser las más importantes. La primera: ¿existen etapas específicas en los primeros años de vida que sean áreas de oportunidad para modular la microbiota intestinal a través de una suplementación?
Qué interesante pregunta, qué interesante pregunta. Bueno, dependiendo de las ventanas de la vida, yo creo que lo más importante es hablar de la ventana de los 1000 o los 1500 días y saber si durante el embarazo, durante el momento de los primeros años de la vida y sobre todo durante la lactancia y la alimentación complementaria, si nosotros administramos algo que pueda modular la microbiota, podemos impactar la salud no solo presente, sino futura del ser humano, y la respuesta es sí. Existe evidencia contundente que nos demuestra que administrar una buena alimentación, administrar una buena cantidad de prebióticos y probióticos durante el embarazo, eso puede reducir riesgos como es la presencia de prematurez o inclusive de retardo del crecimiento intrauterino. Y si ya sabemos que la prematurez y el retardo del crecimiento intrauterino se asocian hasta 4 veces más con riesgo de adiposidad, ahí puede ser una ventana de oportunidad. La segunda ventana de oportunidad es el momento del nacimiento. Desafortunadamente, en este momento, prácticamente alrededor del mundo, una gran proporción de chicos nacen por vía cesárea. México no es la excepción. Se dice que hasta 70% de los chicos, y esto es más a nivel privado, nacen por vía cesárea. Y ya decíamos hace un momento que la cesárea modula de manera tremenda la microbiota. Los chicos que nacen por vía cesárea es una segunda ventana de oportunidad, donde a través de la administración temprana, aunque estén recibiendo leche humana, pudieran ser beneficiados. La tercera ventana de oportunidad es el chico que ya está recibiendo o leche humana o fórmula infantil. Y entonces, en ese sentido, el suplementar con un probiótico seguro, basado en la evidencia, con la mejor evidencia disponible, puede ayudar no solo a la salud digestiva, como ya lo vimos, puede ayudar no solo a modular la inmunidad, sino que cada vez existe evidencia mucho más importante que también puede afectar otras esferas, inclusive como el neurodesarrollo. Y la cuarta ventana de oportunidad es cuando el chico empieza la alimentación complementaria. A través de todo este cambio de paradigma de alimentación complementaria epigenética, cada vez entendemos más cómo la complementación durante la alimentación con este tipo de intervenciones pueden hacer una gran diferencia. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta se las comparto a ustedes. La suplementación también está recomendada para pacientes que reciben lactancia materna exclusiva. Ya lo había yo platicado un poquito, sin embargo, lo voy a volver a puntualizar. Así como hablábamos de que la leche materna nutre, programa y trasplanta, así ahora sabemos que, a diferencia de lo que decíamos hace algunos años, de que todas las leches maternas eran iguales, ahora sabemos que, por ejemplo, cuando hablamos de oligosacáridos de leche humana o HMO, hay de perfiles a perfiles de leche humana en cuanto a su composición de human milk oligosaccharide. Lo mismo sucede con microbiota, y ya lo veíamos hace un momento, hay tremendas variaciones de bacterioma, de micoma, de viroma en la leche humana, de tal manera que es muy importante, o inclusive cuando las mamás cursan con mastitis, la mastitis modula tremendamente el microbioma de la leche humana, donde de pronto hay cierto tipo de disbiosis. Entonces, aunque el bebé esté recibiendo leche humana, nosotros podemos beneficiarlo con la administración de este tipo de intervención. La tercera pregunta, por último, digo, se nos está terminando el tiempo, entonces nos vamos a la tercera pregunta. ¿Existe alguna contraindicación o algún evento adverso asociado al uso de probióticos? Es muy importante esta pregunta, y también es muy importante que ustedes recuerden siempre el concepto de un probiótico GRAS. Un probiótico GRAS es aquel probiótico que tiene un sello FDA en Estados Unidos, EMEA en Europa y por las diferentes instancias regulatorias en las diferentes regiones del mundo, donde está validado por un conjunto de estudios de seguridad que precisamente llevan a que los eventos adversos que se han estudiado prácticamente son mínimos, muy parecidos a los que recibieron placebo, o son inexistentes. Y vuelvo nuevamente a señalar el concepto de probiótico específico, dosis específico, frecuencia específica para condiciones específicas, porque desafortunadamente algunos probióticos, sobre todo en niños muy prematuros o multiinvadidos, se han asociado casos esporádicos
por ejemplo, con bacteremia o con septicemia. No es el caso de los dos probióticos que hablamos hace un momento, como son Limosil lactobacillus reuteri y Bacillus lactis o Bifidobacterium lactis en ese sentido. De tal manera que nos podemos sentir seguros desde el punto de vista de no contraindicaciones o de potenciales eventos adversos. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Yo quisiera agradecerles nuevamente por la oportunidad de habernos permitido estar con ustedes. A nombre de Nestlé Nutrition Institute, a nombre de un servidor, les agradezco infinitamente su atención. Manténganse en salud y espero verlos muy pronto. Muchas gracias.